Hola a todos. Hello everyone. Hola tía. ¿Qué tal? Hace tiempo que no hago un live. Hello. Chicos, ¿cómo están? Tía, ya nos vemos pronto. Hola chicos, ¿qué tal? Hace tiempo que no hago un live. Quería saludarlos un ratito. Amiga, ¿qué tal? ¿Tú viajando por acá, por allá? Caramba. Hola, Lucero. Hi. Bueno, en Perú la gente está, en Perú la gente ya está lista para dormir, pero por acá, por Asia, estamos empezando el día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¡Qué nervios! Ya te voy a escribir, amiga. Ya te voy a escribir ya. Ya que regresaste de tus vacations. Voy a ir a Perú. Sí, voy a ir a Perú, bueno, me voy a Los Ángeles el 26 de abril, o sea, pronto, ya casi un mes. Ay, ya me muero por regresar. Y a Perú, espero que pronto también, pero primero voy a Los Ángeles. Así que sí, estoy más cachetona. Claro, porque el año pasado me tenían de acá para allá, que no... No podía estar con mi rutina, pues. Conocerte, pero cambiaron de sede. Sí, yo no sabía que iban a hacerlo en Los Ángeles. O sea, nunca se confirmó, pero hubiera sido lindo que lo hagan ahí, ¿no? Thank you, King Gina. Hi to the Philippines. ¿Cómo te extrañamos, Cobraina? Sí, he visto que... La verdad que no estoy tan enterada de lo que está pasando, pero mi mamá me ha contado un poco y mi tía y bueno, ¿qué opinó? Me da pena, la verdad, todo lo que está pasando, ¿no? No estoy a favor de una ni de la otra, creo que... Déjame leer sus mensajes un poquito porque... No estoy a favor de una ni de la otra, creo que... Creo que deberíamos ser todos responsables, ¿no? O sea, cuando ya eres reina o cuando participas, sabemos que tenemos que cuidarnos más que todo en público. Yo no tengo ningún problema en tomarme un traguito o un vinito, pero siempre con límites, ¿no? Y sí, sí me da pena. La verdad me dan pena todas las chicas por lo que están pasando. Yo me llevo bien con todas y me da pena, que no las estén destituyendo y pero bueno, yo creo que si algo así me hubiera pasado en mi año de reinado también me hubieran quitado la corona, me imagino. Entonces yo siempre traté de cuidarme bastante, aunque sí tomé, o sea, tomaba mi vinito, dos copitas o una cerveza, pero nunca tanto así como para estar, ¿no? O sea, borracha y así, menos en público. También tenía yo 26 años, o sea, ya era mucho, mucho más mayor. Creo que también estas chicas son mucho más chicas. Yo, en verdad, a los 19 años, a los 20 años, juergueaba un montón y salía, pero no era reina. Entonces yo me imagino que si hubiera tenido 19, 20 años y hubiera sido reina, me hubiera cuidado un poco más, ¿no? Como les digo, no me parece tampoco... bien eso, pero tampoco bien lo de los videos. O sea, debió haber más comunicación directa y y bueno, no tanto show, ¿no? No tanta cosa, pero ustedes saben que en Perú siempre pasa eso, o sea, hacen show y hacen drama y hacen todo grande y a la gente le gusta, pues a la gente le gusta ver eso, ¿no? Pero a ver, déjame leer un poquito más. Claro, o sea, todos deben ser responsables de sí mismos, ¿no? O sea, no,
no sé, así yo haya ido a una discoteca, no hubiera puesto mis límites definitivamente. O sea, yo de todas maneras, más siendo reina y no, reina que todo el mundo conoce. Saludos. A ver, déjenme leer porque hay varios mensajitos. No, yo ya no voy a participar en ningún certamen, yo ya acabé. Yo ya acabé con los certámenes, yo ya estoy tía ya. Estoy tía. Pero bueno, como les digo, me da pena, ¿no? O sea, me da pena Ángela, obviamente, porque era, ¿no?, su sueño y bueno, pues se equivocó y también las otras chicas. O sea, yo no. Espérense un segundito. Sí, yo ya. Sí. Bueno, esta es una lección para las futuras misses, creo yo. ¿Qué haces para perder el miedo al ridículo que te recomendaron en tus clases de actuación para vencer ese miedo? A mí no me importa hacer el ridículo. O sea, tengo que hacer el ridículo en mis clases de actuación porque si es que quiero ser actriz, hay que estar cómodas haciendo el ridículo enfrente de cualquier persona, llorando, ¿eh? Así que es algo que, o sea, tienes que ser libre. Tienes que ser libre y dejarte ir y ser tú, ¿no? A ver, les estaba diciendo que creo que esto. I'm gonna speak English soon, but this is just something that is happening in my country, so I have to talk to my people right now because they're asking me a lot of things. Bueno, entonces lo que decía es que creo que esto es una lección para las chicas que vienen de los próximos años, las que van a participar en el Miss Perú o en cualquier certamen, de que se tienen que cuidar, de que si es que quieren participar, solo participar, ya tienen que, aún así no siendo reinas, tienen que cuidar mucho su imagen, más que todo en público. Y bueno, creo que, obviamente no creo que haya sido bueno que haya pasado esto, pero todo pasa por algo y creo que es una lección para el futuro, para las chicas que vengan, que se van a cuidar mucho más, ¿no? Así que por una parte hay que verlo, pues, ¿no?, como algo bueno que pasó, no sé. Sí, hoy es su cumpleaños, creo, ¿no? El cumpleaños de Ángela. Sí, no he hablado con ella, no hablo con ella. O sea, en verdad no hablo con ninguna de las chicas o sea, que están involucradas en esto, pero con todas me llevo bien. O sea, no son mis amigas, amigas, pero sí las saludo y todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso. Mabuhay. María, will you be joining Miss Grand International? I'm not sure yet. I mean, I believe so. I believe I will. La chanchabat. Por la corona. Ay, Dios. Si Janet Leyva va al MGI, ¿cómo crees que le irá? Yo creo que le irá bien. A Janet me parece súper guapa. Camila también. O sea, las que quedan serían Camila, Janet. ¿Y quién más? ¿Quién más son los que quedan? Ellas me parecen súper guapas y me parecen que son chicas bien disciplinadas y responsables. Así que yo creo que les va a ir muy bien. Majo Paisa, ¿cómo estás? Un saludo a Trujillo. Sí, bueno, yo quiero hacer, bueno, hablando de mis videos en YouTube que la gente me está preguntando, sí quiero hacer un video de mi experiencia en Inmigrán y todo, pero por cosas del contrato, tengo 2 años de contrato que no puedo hablar, no puedo hablar sobre eso, porque ustedes saben que yo soy bien sincera, ¿no? Así que si hago un video voy a hablar de todo y bueno, no, en el contrato dice que no puedo como que. Algo así, la verdad es que tengo que volver a leer el contrato porque no es que me acuerde 100%. Pero tengo que volver a leerlo y creo que son 2 años que no puedo escribir tipo ningún libro y me imagino que también se refiere a que no puedo estar hablando y no. Pero ya les contaré ¿no?, poco más o menos, así como que un resumen de cómo fue. He borrado mi título porque de mi perfil, de Miss Grand, porque no me entra. Ahorita estoy promocionando mi canal de YouTube
y ya no, y que soy actriz y modelo. Bueno, el modelaje ya como que va pasando, pero más de actriz y mi canal de YouTube, y ya no me entra poner el título. Entonces lo saqué por un ratito, o sea, no es que no sea, no es que no haya sido, pero no, si tuviera más espacio lo dejaría, pero ahorita ya como que me estoy enfocando en lo otro, así que por eso lo puse. A ver, déjame ver qué más le puedo responder. Mis alergias, no sé, tengo una tosecita hace un mes, 2 meses que se seca, que me pasa, sí me ha pasado antes. Y no sé, no se va. Tengo que ir al doctor a ver qué tal. A ver qué pasa, pero creo que es normal. O sea, ya me ha pasado antes. Camila, Janet y Kelin Rivera. Sí, todos me parecen guapas. Todos me parecen guapas y creo que les va a ir bien al concurso que vayan. Quizás tengas que entrenar un poquito mejor. Haz un tutorial de pasarela, porfa. Cuando vienes a Perú, Majo, eres bellísima, la mejor mina de todos los tiempos. Gracias, Ricardo. No puedo pronunciar tu apellido. Saludos para Ecuador. ¿Qué hubiera hecho si fuera la directora de Miss Perú? Hubiera hecho lo mismo que Jessica, la verdad. Ella tiene que tener la opinión de los concursos, ¿no? Internacionales. Y yo creo que ella sabe exactamente cómo manejar todo este tipo de situaciones, así que yo creo que está haciendo lo correcto. ¿Dónde me gustaría desempeñarme como actriz? En Los Ángeles, en el mejor lugar del mundo para ser actriz, pero el más difícil también, porque me regreso en un mes. VIP, good morning. Hi, I'm on meet at my big VIP friend. Saludos desde Tocache, la selva. Pregunto por qué esta nagua se molesta. No lo sé. Me parece que no concurso. Gracias, chicos. Samaria, you will go to Miss Grand International. I'm not sure if I will go. I mean, yeah, usually we go. We usually go, but it's too early. They will tell us later on. But yeah, I'm sure I will go. I just hope, that the situation in Venezuela gets better, so everything will flow and will be good, that's what we're really hoping for. ¿Qué opinas de la destitución de Claire como Miss Grant? O sea, no, Claire, está todo bien. Yo hablé con Claire y me dijo que está todo bien, sino que es la gente que hace un mundo y un drama, pero ella habló con Mr. Nawat, ella habló con la organización y todo está bien, o sea, ellos aceptaron y ya, y no sé por qué pusieron ese comunicado que le habían quitado la corona, porque su contrato acabó, o sea, ella podía, tenemos 2 años que no podemos participar en algún otro certamen y no podemos presentarnos, o sea, como, ¿no? Presentarnos ni ser juez ni nada, juez se dice. Jurado en algún otro certamen, pero ya después de eso, cuando tu contrato acaba, ya se puede. Entonces no entendí qué fue lo que pasó, pero Claire me dijo que todo estaba súper bien, o sea, que ella había hablado con ellos y que todo bien, así que no sé por qué hicieron ese comunicado, la verdad. Hay varias cosas que yo no entiendo. Y que la verdad prefiero no entender porque no, nunca voy a entender. Ustedes saben, diferentes culturas, diferente gente, diferentes personalidades. La verdad que yo no entiendo muchas cosas. Amore mío. Está viendo mi Roberto. Sí, ma, labora un poco, ¿no? ¿Qué opinas de emigrar en Venezuela? La verdad que cuando yo fui a Venezuela me encantó, todos me trataron súper bien, comí rico, o sea, sé por lo que está pasando ahora, por eso es que me da mucha pena lo que está pasando y espero que esto mejore pronto para que cuando vayamos, o sea, traiga buenas cosas cuando el concurso sea ahí, ¿no? Lleve buenas cosas a Venezuela y que ya todo haya mejorado.
Sí me preocupa un poco lo de la situación y cómo van a hacer con el concurso, pero eso es algo que ya la organización lo ve. Pero a mí me encantaría regresar y ver a toda la gente que conocí y bueno, que algo bueno se pueda hacer por el país, ¿no? Saludos a Ica, tía. Gracias, chicos. Bueno, ¿cómo? ¿Aún te llevas con Tulia? ¿Son amigas? Sí, claro, somos amigas. Hace poco hablamos por WhatsApp. Mi lipstick es de MAC. Es uno de MAC con un delineador medio marroncito de... No me acuerdo de qué es, pero el lipstick es de MAC. No sé si seré jurado en lo de mi Gran Venezuela. Saludos desde Medellín. Saludos a Medellín. Ay, quiero ir a Colombia de nuevo también. Me encantó. Solo fui a Bogotá y a otro, como que a un lugar un par de horas de Bogotá. Todo verde, lindo, pero Medellín, mis mejores amigos son de Medellín y quiero ir. Me encantaría ir. Hola chicos. Promociona tu canal. Sí, chicos, no se olviden de que tengo mi canal de YouTube, que no me están siguiendo muchos, ¿ah? Estoy enojada. María José Lora en YouTube. No sé, creo que como es nuevo, no, o sea, cuando la gente pone María José Lora salen varios otros videos. O sea, los videos de mi reinado y todo, pero si pones canal, arriba hay como que una opción, pones canal, salen todos los, sale mi canal en español. Tengo en español y en inglés, pero bueno, ahora que estamos hablando en español, voy a subir un video pronto. Lo estoy editando de mis 5 tips, o sea, los 5 pasos que yo tomé para iniciarme, para empezar en lo de los certámenes de belleza. Y creo que es bien interesante. O sea, 5 pasos para, no solo para los certámenes, pero para empezar en cualquier industria que quieras empezar o seguir cualquier meta, alcanzar cualquier meta. Así que suscríbanse, pues. El vestido en la final de Miss Grand era ligero, por eso es que lo usé. Quería sentirme cómoda. Gracias, Ricardo. Sí. A ver, espérense, déjame leer un poquito. Saludos a México, Piura, Majito, ¿aconsejarías a Llanero o Camila si van al MGI? Obvio, claro que sí. Claro, que me escriban. No sé quién va a ir aún, pero esta es la responsabilidad que tiene en su reinado para poder lograr una corona. Majo, ¿qué opinas que algunas reinas no se tomen en serio el rol? ¿Qué opino? Que está mal, pues hay que estar 100% comprometida si es que uno quiere ganar, ¿no? Súper comprometida y ser responsable y disciplinada y es la única manera de ganar, pero no solo en los certámenes de belleza, en cualquier cosa que quieras hacer. Si no estás comprometida, no tienes disciplina, no estás enfocada, no vas a llegar a nada. Así es. Gracias, Jorge Casimiro. Sí. Sí, tengo mi canal. El vestido que usé, no, lo tiene la diseñadora, pero ella como que lo tiene. Le dije que nadie más se lo puede poner. Solamente yo. Y lo tiene como que en un, no sé, guardado. María, you still did not answer my questions. Did Claire Nariska will go to MGA final? Sweetie, I have no idea. I don't talk to them so often. I don't know if they will go to the final. Claire, I'm sure not, because she's not, I guess, part of the organization anymore, for what I've read. And Ariska, I haven't talked to her. I'm sure she will go, but I don't know. I don't know. I don't talk to them all the time. And actually, they haven't said anything for us to go yet. They will tell us later on, so. Bajo, tú te preguntas de nuevo al Miss Grand y vuelves a ganar. Gracias, chicos. Estoy cachetona, ¿no? Ay, no, no quiero estar tan cachetona. En esta cámara me veo. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Sí, me dan una copia de la corona.
International Customer Pavo Real. Hello, baby. Hello, baby, digo yo. ¿Viste el matrimonio de Arisca? No fui al matrimonio de Arisca. No pude ir. Bueno, qué bonito estar de nuevo live. La verdad que debería hacerlo más seguido. No sé por qué no. Pero bueno, voy a hacerlo más seguido. Ahora con mis videos ya pueden ya saber un poquito más y lo que está pasando y ya darles un poco, ¿no? A darles tips de todo lo que he aprendido durante mis 28 añitos. Y bueno, sí, estoy emocionada por eso, por mi canal y por hacer videos y que me den su opinión y seguir conectado con ustedes, porque creo que cuando acabé el certamen, como que, bueno, no creo, me tomé unos meses como que tranquila porque había hecho tanto durante el año y ahora como que quiero volver a reconectar, ¿no? Ay, espérense que estaba leyendo un comentario. Majo, ¿te hubiera gustado participar en Miss Universo? ¿Te reunirás con Mr. Nawat? Sí, yo le dije a Teresa para reunirnos antes de ir. Antes de irme, pero está súper ocupada. Su mamá está enferma, así que están súper ocupadas. Pero bueno, yo espero reunirme con ellas. Majo, ¿y tu novio? Hace una linda pareja. Me emocionan las palabras que le dedicaste en el mensaje. Bueno, nos vamos a Los Ángeles, ¿no? Yo me mudo con él. A Los Ángeles, nos vamos. Somos una familia ya. Me regreso a Los Ángeles con él y, bueno, empezar nuestra nueva vida ya, que la verdad que estoy súper contenta. Ahí están mis hermanas. Pero yo, sí, yo sé, chicos, que a muchos les gustaría verme en Miss Universo, pero ya. Ya no, ya. Mi objetivo nunca fue el Miss Universo, mi objetivo era simplemente representar a Perú en un certamen internacional, en un certamen, ¿no? O sea, bueno. Y cuando me contaron de Miss Grand y todo esto, o sea, yo normal, no, no era que solo quería ir al Miss Universo. No, no era mi meta solo en Miss Universo. O sea, yo quería más que todo representar a mi país y que ustedes, que la gente peruana, ¿no? Estén orgullosos de mí y poder poder representar al Perú. O sea, eso es lo que quería, pero no necesariamente en el Miss Universo, la verdad. O sea, yo en verdad he hecho todo lo que he querido. O sea, con lo de los certámenes, he viajado por todo el mundo, he representado a Perú, he trabajado, he trabajado fuertísimo para sacar, ¿no? Para siempre que poner el nombre de Perú en alto, y creo que sí lo hice en mi año. Entonces yo estoy contenta y satisfecha con lo que hice. Así que eso. Cantas orgullosa que te sientes de Perú, nadie que cada poda. Espero para el mundo. Sí. Me gusta tu dejo norteño. Tengo dejo norteño, la verdad que he estado viviendo en Estados Unidos desde los 10 años. Tengo 28, o sea, 18 años viviendo en Estados Unidos y todavía tengo mi acento peruano y así. Qué bueno, ¿no? I'm not gonna represent Peru at Miss Universe. I'm not gonna go to any other pageant. I already finished. So no, I won't. ¿Estás contenta de pertenecer a la familia de MGI? Sí, estoy contenta. O sea, ustedes saben que tuve mis cositas con la organización porque yo soy bien, no tengo mis ideas y la gente de acá, o sea, la cultura tailandesa es muy diferente. Entonces tuve mis cosas, o sea, no es que seamos uña y mugre y ya, ¿no? Pero no, tampoco es que nos llevemos mal. O sea, ha sido una relación más que todo de trabajo que de más. Creo que con otras chicas ha sido un poco más así, ¿no? Más unidos. Pero bueno, o sea, yo hice lo que tenía que hacer y ya. Por ahí vi a mi tía Vero, a mi tía. Tía. Un beso. Saludos a todos.
a María Paula y a Valeria que están de paseo por Brasil. Un saludo a Alec, un saludo, ay Dios, se me pasan. Un saludo a Marcos. A Marcos. Disculpen si no puedo leer todos sus comentarios, pero se me pasan. Ay, la gente me pregunta de Romina, yo no sé nada, nada de ella, no sé nada y no sé nada. No tengo nada que opinar. Yo hasta ahora no entiendo qué pasó, hasta ahora no entiendo nada y creo que nunca lo voy a entender, o sea, no sé. Un saludo a Jocelyn Romero, un besote. Jessica McFarlane, mi amiga. ¿Tú crees que la corona dorada vuelva a Sudamérica? No lo sé, bueno. No lo sé, la verdad. Creo que ya puede, no puede, puede, no sé. No sé, en verdad. O sea, otro país sería bueno para que haya un cambio, pero si es que la mejor chica es de Sudamérica, va a ir a Sudamérica, ¿no? Te queremos en Hollywood en las red carpets. Yo también me quiero en Hollywood en las red carpets. Bajo, a ver, bajo, ¿tú crees que la corona? Hola, Joaquín Velarde, de Los Ángeles. ¿Pensaste alguna vez que Clara Sosa se iba a desmayar? No lo sé. Amiga Jessica, ahí estás. Porque acá son las 11:58 del día, las 12 del día, así que, ¿cuál es tu especialidad de comida peruana? Ay, ají de gallina. Bueno, chicos, ya sé que es tarde, vayan a dormir. No, yo aprendí inglés en Estados Unidos, no sabía nada de inglés, tenía 10 años, no sabía nada, nada, nada de inglés. Amaría verte en Chile, me encantaría ir a Chile también. Bueno, publica envío para enviárselo a quienes. ¿A quién saludas? Bueno, chicos, hi guys. Hi to Indonesia, to Vietnam. Don't forget to subscribe in my channel because I'm going to upload some videos very soon. So, stay tuned. Ya sé en inglés. Ay, sí, no sé, yo la verdad que ni leo esos comentarios raros. Mi corona está acá. Ahí está en su cajita. Alright, guys. Bueno, chicos, me voy. Tengo que hacer unas cositas. Ya pronto van a llegar noticias para todos ustedes. Y bueno, creo que van a estar muy contentos, espero. Así que no puedo gritar porque estoy con tos. No puedo gritar. Después, en otro momento. Tengo una tos que no puedo ni... La gente, caramba. Miss Gran Perú. Miss Gran Perú. María José Lora, Miss Gran Perú. No me sale, pues tengo que estar en parada y todo. Pero bueno. No les voy a decir nada. Ya pronto, en estos días les cuento. Bueno, chicos, me voy porque tengo que ir a comprar cosas para la casa que no tengo, que se me han acabado. Bueno, me escriben mensajitos, cualquier cosa. Yo trato de verlos. Y bueno, cuéntenme, no sé, lo que quieran. Voy a hacer lives más seguido para conversar con ustedes. Ya les enseñaré más cosas, voy a hacer videitos, mándenme ideas de videos también, que ya, o sea, ya me mandaron algunos, pero si es que tienen más ideas de lo que debo de hacer, de lo que quieren ver, mándenme. Sí, me preocupo por mi hogar. Siempre cocino, todos los días cocino. Me gusta comer así comida casera. Bueno, ya me van contando qué pasa, pues. ¿Qué pasa con este drama últimamente en la televisión? He estado viendo algunas cosas live por YouTube, pero no mucho. Storytime, Miss Grand International. Ah, ya.
Ay, Dios, pero es que a mí me da miedo hacer esas historias, me da miedo hacer esos videos, porque yo, como les digo, soy súper sincera y digo lo que pienso y no quiero decir cosas que después, no sé, pues, no quiero decir cosas que después me... Porque ya he hecho antes un live y digo cosas y después algunos me odian, otros me aman y no, no sé. No sé, me da cosa de decir todo lo que pienso porque para algunos les gusta y algunos no. Y me da cosa, pues no quiero que me odien. Pero bueno. Vamos a ver, pues. Igual que me dijo que Nahuate. Ah, ya, yo ya acabé ya, que me destrone, que no me destrone, yo ya hice lo que tenía que hacer ya. Ya eso nadie me lo puede quitar. ¿Sí o no? Eso ya nadie me lo... ¿Me puedes enviar muchas bendiciones? Sí, Nicole Espinosa, muchas bendiciones, muchas buenas vibras, mucha abundancia, mucho amor. Sí, un video con mi novio. Voy a hacer un video con mi novio. Sino que Roberto a veces es bien tímido, ay, bien sonso. Y le digo que para hacer videos juntos y se pone así todo tímido y... Ah. ¿Sabes que los chicos a veces como que se ponen medios así? Pero bueno, igual voy a hacer video. Así quiero o no, vamos a hacer un video y para que hable y cuente también cómo nos conocimos y todo. Bueno. Gracias, chicos. Video de mis perfumes. Uy, la verdad que no tengo tantos perfumes, ¿ah? En verdad, ahorita no tengo. Ya digo que me voy, pero me siguen preguntando. En verdad no tengo ahorita muchas cosas. O sea, mi maquillaje. O sea, no tengo ni mis. O sea, ni muchas cremas, ni perfumes, ni mucho maquillaje. Porque como ya me voy, he mandado dos cajas, casi tres cajas a Los Ángeles, porque tengo tan, o sea, he tenido tantas cosas, tantas en verdad, ropa y así que tuve que mandar y solamente me puedo llevar dos maletas, así que no estoy comprando nada. Quiero hacer videos de como que de looks y todo, pero en verdad no es que tenga muchas cosas ahorita, estoy como que no sé. Quiero ir de compras, pero digo, o sea, acá no, en Los Ángeles, me tengo que esperar a Los Ángeles para hacer. O sea, poder hacer mis videos bonitos, ya cuando tenga mi departamento y mi closet, ya les voy enseñando, ¿no? Los looks y rutinas de cuando me compre mis cremas y todo, porque ahorita estoy, la verdad, o sea, con muy pocas cosas. Y tampoco pues les quiero enseñar así unos videos medios, ¿no? Así que... Bueno, sí. Me parece que tengo la escuela de modelos, la ver cómo es. Bueno, chicos, llego el 26 de abril. Me gustaría ser ángel de Victoria, así que obvio. Sí me gustaría, pero ya estoy ya muy mayor. Y mi look no es no es lo que buscan. O sea, eso es. Ese sueño ya. O sea, no sé, no me enfoqué mucho en eso y bueno, pasó. Pero tenía que hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, chicos, ahora sí. Sí me gustaría trabajar con el Miss Perú en el futuro, o sea, en el futuro definitivamente hacer algo, ¿no? No ser como que top ahí, directora, ni eso. Pero, perdón, pero trabajar con Jessica y hacer algo, sí me gustaría, claro. Sí me gustaría poder trabajar con las chicas y... ¿No? Pueden enseñarles lo que he aprendido y todo, definitivamente. Pero bueno, ahora sí me voy. Dejaré el video, ¿no? Dejaré el video para que lo vean después. Ya, voy a hacer un live cocinando. Es que tengo una cocina súper chiquita acá. Estos apartamentos en Tailandia son súper chicos. Tengo dos. Es una cocina eléctrica, pero con dos hornillas. Y no, pues no es que pueda cocinar un montón, o sea, a la misma vez, ¿no? Pero bueno, algo se puede hacer. Saludos a Daniel Sandoval,
a México, a Chile. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Ya me olvidé. Ah, la Bell, mi agencia sigue ahí. Lo que pasa es que como no he estado en Los Ángeles, se me ha hecho difícil seguir y porque no estoy allá. Y mi socia tampoco está allá, ahorita está en México. Así que la hemos dejado un poco de lado, pero bueno, esperemos que cuando regrese la vuelva a tomar. Tengo otros planes, pero vamos a ver. O sea, ahí está. Algo le estaba contando. Ya me olvidé. You think about gossip, can you join in Miss Universe? No, I'm not joining Miss Universe at all. No, guys, I'm not. I finished with the pageants. I'm not gonna be joining any pageants, so that's not true. Gracias, chicos. Oh my gosh, okay. Gracias. Un saludo a Luis. Un beso, un saludo grande para ti. Uy, es que mis ojos se. Gracias, Ricardo. Saludos desde Australia. Wow, La Chola Perú. Qué buen nombre. ¿Cuándo voy a Perú? Ay, pucha, en verdad quería ir en mayo, pero ahora que me regreso a Los Ángeles tengo que buscar apartamento, tengo que comprar, ¿no?, un carro, tengo que hacer tantas cosas, tengo que estar como que estabilizarme y no sé si voy a poder ir a Perú en mayo. Tal vez más adelante, pero sí quiero ir. Ok, guys, me voy, ahora sí, ya, ahora sí. Un saludo para Carito, un besote. Hi to Indonesia again. Saludos para Pucallpa, para todo el Perú. Los quiero mucho, chicos. Escriben, no, hablamos pronto. Ya subo unos cuantos videos. Voy a subir un video en español y uno en inglés pronto en mi canal, así que vayan a verlo. Apóyenme en eso, en mi nuevo proyecto. Y bueno, ya hablamos pronto. Un besote, los quiero mucho. Bye guys, I'm gonna go. Don't forget to go to my channel. I'm gonna upload some videos. Support me with that new project as well. And I'll talk to you soon. Love you all. Un besote. Adiós. Vayan a dormir. Mediten, hagan su meditación en YouTube y vayan a dormir. Chao.